para ti. Gracias a la gente de Vanidades. Pero venga para acá, Corey Roberts, venga para acá, Vicky, vengan. Vente, Corey, venga, porque ya lo estamos escuchando. Una buena manera de celebrar el Día de la Mamá, ¿se imaginan que es llegando Chayanne a tu casa? ¡Oh! ¿Te imaginas? Dindon, hola, soy Chayanne, te vengo a celebrar. ¿Te gustaría a ti tener a Chayanne como el Día de la Madre? Corey Roberts dice que sí. Vamos a la noche y después Corey nos muestra todos los detalles. Mi amor, a comer. ¿Se imaginarían una sorpresa así antes de almorzar? En todo estaré, en tu mano estaré, en tu voz, en tu grito, en tu vida estaré. Ah, pero todo se trataba de un sueño, jugado el hombre igual, ¿o no? ¿Quién no quisiera un regalito así para el Día de la Madre? ¿Un marido como Chayanne? No, es que ahí no me separaría ni cantando. No dejaría todo porque te quedaras. Después de todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos este corazón. Y que ya me dejaría mi nombre, mi fuerza, está mi propia vida. Ay, si es como para enamorarse, si aparte de sus temas romanticones la tremenda pinta que tiene, miren nada más. Todo mi fe que no dejaría. Y eso que estas fotos son bien antiguas, pero para aquí estamos con cosas. Chayanne está como quiere. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Yo no encuentro más bueno que el sol. Estaba en un programa de televisión y me invitaron, éramos tres mujeres y él. Y de repente él me saca, no me acuerdo cuáles eran las otras dos, me saca a bailar y me canta al oído una de sus canciones y yo me me costó una gran pelea con mi pololo de ese tiempo. Provócame. No, es que es increíble, Chayanne. El nombre real es Elmer Figueroa. Un nombre bastante especial y creo que le queda mejor Chayanne. Estuvo bien con este nombre artístico. Y él es como macho, recio, baila increíble, canta como los dioses y además es muy sencillo. Fíjate que al principio no me gustaba tanto, pero después de que lo vi en vivo una vez, me cambió totalmente su percepción como mino, digamos, porque es alto, tiene un trasero tan bien formado. Claro, porque este anuncio publicitario de Coppel hizo realidad el sueño de varias. Tener para este Día de la Madre un doble igualito a Elmer Figueroa. Que dice que es guapo, que es lindo, eso dice mi mamá y le gusta su voz. Y tengo una tía que es fanática. Los ojos, unos ojos bonitos, el porte, la elegancia. Me fascina. Sí. Ah, ese es mi ídolo. Es mío, ese. Lo amo. De todo, 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 todo. ¿Te le gustaría, por ejemplo, que Chayanne llegara a su casa con un ramo de flores para el Día de la Madre? Claro que sí, yo creo que sería mi sorpresa más grande de toda mi vida. Ya quisieran, ¿ah? ¿Eh? Jovencito con cara de guagua o bien sexy y varonil. De todas las formas posibles, el bailarín, actor y cantante puertorriqueño sigue robando suspiros entre varias de nosotras. ¿Y ustedes allá en casa, alguna fotito de él que nos quieran compartir? Chayanne, recibirlo en tu casa para el Día de la Madre, Julia Vial. No, ¿cómo se te ocurre? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Usted qué viene, joven? Yo te voy a confesar, el primer recital que yo fui pagando yo mi entrada, ¿ya? Porque antes como que me... ¿Por pega o no? Claro, ¿o te clava ahí? No, yo a los 14 años fui a ver a Chayanne. De verdad, sola, sola, no sola, porque te mi plata. Pero fuiste, nadie te acompañó. No, al final convencí a una amiga. ¿Qué es lo que más sola, te gusta sola? Es que es tan simpático. Mira qué simpático es. Oye, mira pues qué simpático es. Yo más que recibirlo en el Día de la Madre, lo recibiría el 13 de febrero. No, el 13 de febrero. ¿El Día de la Amante? El Día de los Amantes. Ah, si Chayanne llega a tu casa el 13 de febrero y te dice, Constanza,
Yo te amo, vamos. Ay, no, es que eso es como Ricardo Montaner, entonces. Ah, es como Montaner. Te salió pésimo. No, oye, es que... Se fue como extraño. Ahí sí que diría, no, gracias. Oye, no, me cachita. Pero es que se lo pasa de que Chayanne, no sé, a mí por qué me gusta tanto, porque no solamente porque es guapo, baila muy bien, es muy sino simpático. Que es muy caballero, muy simpático, siempre como con sonrisa, a diferencia del chupete de fierro. Cuidado con Luis Miguel. Cuidado con Luis Miguel. Salta ahí. Mira, se está metiendo en terreno delicado. Perdona la fanática, no me odien. Pero lo pasa que pero lo pasa que Luis Miguel tiene eso que... Tiene mala prensa. Tiene una distancia que mantiene con su fanática. Y uno como fans de Chayanne, yo también lo iba a ver millones de veces, él es súper cercano con sus fanáticas. Por eso el fan club chileno es tan llamativo y la gente se caracteriza por ser muy buena onda, porque él es... Mejor regalo para el Día de la Madre en el caso de mi mamá. Ahora, las que son fanatiquísimas, pero sí, sin lugar a dudas, son las chicas de Calypso. Y estamos con ellas. Yerko, Chayanne, Ábalos, adelante, amigo mío. Fanáticas, en serio. ¿Cómo están? Hola, Chile, gusto de saludarlo. Estoy con las chicas de Calypso. ¡Bravo! Por lo menos en este momento, de Arica a Punta Arena. Mira los cuadernos. De hecho, acá estoy con María. Ella partió como en 90, muy fanática, y transcribía las entrevistas que escuchaba de Chayanne por la radio, pegó fotos. La verdad que su casa es un museo de Chayanne. ¿Cómo está ahí? ¡Qué lindo! Bien, bueno, aquí estoy. Saludos, chiquillos. ¿Cómo están? ¡Hola! Besito, hola. Hola, chiquillos, mira, aquí le estábamos viendo y compartiendo con Yerko todos nuestros tesoros de chicas de Calypso y de Chayanne un conquistador. Ay, pero todo, mira, quédate acá, por favor, muéstrenle ustedes, vean, y cualquier cosa que me quieran preguntar ahí, pero me encontré hasta con esto, chiquillos, es tanto el fanatismo en esta casa. ¡No! ¡Por Calypso! ¡Por no es blanco! ¡Es Calypso! ¡Chayanne! Pero se llama Chayanne, son todos fanáticos. ¡Yerko! Son unos locos acá. Yerko, pregúntale a María. Sí, es porque Chayanne, como ustedes decían, estaba pendiente en la nota de Chayanne tiene un carisma, una humildad. Sí, pues. Y eso nos ha transmitido a nosotros. Sí. Y nosotros también con nuestra labor social seguimos sus pasos. Ana María, ¿por qué Calypso? ¿Es el color favorito de Chayanne? No. Nosotros nos llamamos Chayanne un conquistador hace 27 años, pero la prensa nos puso por nuestro uniforme. Ah, es el uniforme. Y nos acomodó el Chicas de Calypso, y así que compramos el dominio. ¿Él las conoce así también? ¿Él las conoce así? con ese sí, sobrenombre? No, él nos identifica como, mis chicas de Calypso de Chile. No. Bonito. Y hoy en día los clubes de fans se han estado uniformando por color, diferentes artistas. ¿Ya? En base a nosotras. Claro, como que ustedes pusieron una moda, por así decirlo. De hecho, este es como el primer fans club que hay acá en Chile, y después han ido saliendo más. O sea, esta es la escuela de los fans club. Toma. Nosotros llevamos 27 años. Yo pertenezco a la segunda generación. Pues mi mamá partió con el club de fans. Vicky, te puedes integrar. Mis hijos, mi esposo. Y esto se masificó. Si somos 70, cuando están los esposos y los hijos, somos como 100. Qué bonito. Y han salido diferentes clubes de fans de Chayanne mismo de aquí de nosotros. Ana María. Gordito. Pongan atención a lo siguiente, porque esta es la promoción de Chayanne llegando a celebrar el Día de la Madre en México. Mira la cara bonita. Atención. Y de pronto una sonrisa que aparece y una risa de tu voz que me lleva y me eleva a otro cielo. Y el papá le decía nada. De hecho, acá decía que le iba a pegar una patada si le pasaba eso a usted, ¿no? Ay, no, mira, nosotros vivimos soñando con que Chayanne aparezca en el trabajo, en la oficina. Regámoslo. Que de repente te lleve un ramo de flores. ¿Quién no? Pero cuando volvemos a la realidad, sí, ay, sale nuestro esposo así como... Oh. Ah, no. No, un saludo a nuestro esposo que también no nos apoya. ¿Quién no quiere? Por favor, ponga mucha atención. Sentémonos en el sillón acá. ¿Eso? Y usted también en su casa, porque entiendo que vamos a revisar... Vamos a hacer un espacio. Algunos lucos, ¿no? Así es, tío Yerko. Con la Connie vamos a revisar todas las etapas de Chayanne y queremos saber después cuál es la que más le gusta a la Anita. Eso, comencemos rápidamente porque, bueno, son 47 años los que tiene Chayanne. Nació en 1968 y la verdad es que ha tenido bastantes transformaciones del chico adolescente, como cuando él recién comienza en Los Chicos, así se llamaba, donde él pertenecía a este grupo en Puerto Rico. Mire, pasemos a revisar. 10 años, cabello frondoso. Pero es la misma cara. Pero hay algo distinto. A ver si son buenos fisonomistas. Los dientes. La nariz.
La nariz. Si se fijan, la nariz cuando él tenía 10 años era mucho más ancha. Ah, y después, se la operó. Más Michael Jackson. Él después se la operó y se la refinó un poquitito. Pero se la operó porque la nariz cuando uno tiene 10, 12 años, uno tiene más nariz, sí, de porrón, y cuando uno va creciendo se va adelgazando. Sí. No, pero Chayanne sí, si la tiene, se si la tiene la más operada. Pero eso era lo bueno que tenía, que lo hace ser muy como característico, era su pelo. El pelo, Farrah Fawcett casi. Pero bueno, esto fue solamente cuando estuvo con los chicos, porque él cuando tiene 16 años lanza su primer disco. Ya. ¿Saben de la mano de quién? Porque nosotros acá en Chile lo conocimos muchísimo. Gustavo Sánchez, ¿se acuerdan? Claro. Que sí. Lamentablemente hoy día ya no está con nosotros. Mira. Bueno, sigue manteniendo esa cabellera frondosa, ¿se fijan? Y Chayanne es mi nombre. Un poco más adolescente, ya no es el niñito de 10 años, el niñito tierno, sino que más adolescente. Y aquí es cuando él comienza a trabajar con Gustavo Sánchez. 10 años, un poco podríamos decir de que el que fue jurado en Mi Nombre Es, claro. ¿Se acuerdan? Él un poco como que ayudó a formar a este artista que hoy día es, pero reconoció a nivel mundial. Así es. 21 años, ya aquí vemos que está más maduro, miren. A señor ver. Director Lee. Ya esto es Fiesta en América, claro. Aquí es Fiesta en América, claro. Y ahí él cuando ya se convierte no solamente en un ídolo juvenil dentro de Puerto Rico, sino de que en toda Latinoamérica. Claro. Porque nosotros en Chile, cuando conocimos esta canción, ya todos nos enamoramos de Chayanne con Fiesta en América. Exacto. Y ahí tiene un look bastante más parecido al que ha mantenido hasta el día de hoy. ¿Cómo están las chicas Calypso? Están un poco forongas, mira. Mira. Están ahí. El chico de Calypso. Y Yerko también. El chico de Calypso también. Chiquillas, dedo para arriba, ¿les gusta Chayanne en esa foto? Dedo para arriba, sí. La incondicional. También para el dedito. ¿Cuántos recuerdos las chiquillas? Sigamos con... Y mira, y ahora vamos a pasar a los 24 años cuando ella se empieza a explotar un look mucho más sexy. De hecho, empieza a aparecer con camisas más abiertas. Mire, pasemos a revisar para... Pues, ahí. Nena. Se fijan que aquí ya es un chico sexy. Y aquí es cuando ella empieza a explotar no solamente su cara bonita, su talento como bailarín y su dentadura perfecta, sino que su físico. Sí. Porque él siempre se ha caracterizado hasta el día de hoy, que tiene 47, 48 años, sigue teniendo un cuerpo, pero perfecto. Muy trabajado. Muy trabajado. Sí, claro. Así es que acá ya muestra su torso desnudo y el pelo sigue siendo un poco, no tan frondoso, pero siempre cortito. Él nunca más volvió a tener el pelo largo. Ahora, mira. ¿Se operó o no se operó la nariz realmente, Connie es Robert? Es verdad, ese dato. Es verdad que hay una foto además con Zunga en donde se ve bien, bien, bien si su nariz está operada o no. Lo sabremos a la vuelta de esta pausa comercial. Regresamos, no se vayan. Esto es Chile. Revisar a los 26 años con... ¿Se acuerdan lo que prometimos antes de irnos a comerciales? Que había una foto en Zunga. ¿Sí? Señor director, llegó el momento de mostrar eso. A los 26 años, miren, miren cómo aparece, mira con ese cuerpo trabajado, porque podría haber sido modelo, podría haber sido lo que él quisiera, un personal trainer, pero entonces es como muy completo, Chayanne. Esa es la gracia. ¿Es muy completo, dices tú? ¿Así lo definirías como tipo completo? Completo, sí, porque... ¿Muy especial? No, completo. Esto es una teleserie con Yuri, ¿no? Con Yuri, sí. ¿Sí? Sí. De hecho, ¿no se acuerdan? Porque acá creo que algún canal la dio esta teleserie. Sí, le hace resucitación en la playa. No sé si me... bueno, mejor no lo nombro. ¿Para qué? Ustedes ya saben cuál era el canal. Y era Yuri la protagonista. Y además que era una pareja como que acá en Chile es muy querida. Claro. Y ella también. Sí, alcanzar una estrella 2. Bueno, sí, claro. Y pasamos ahora entonces a los 30 años. Y aquí es cuando hay un giro un poquitito en Chayanne. Porque él empieza a usar el pelito más corto, empieza a usar traje. Esto es de hecho, el año sus presentaciones, 30 años. Y aquí 98. Es cuando él ya, lo que él quiere hacer es como traspasar también a su fanática, pero a la mujer también de un poco más edad. Y además aquí ya ocurre un fenómeno que todos los artistas empezaron a recortar su pelo. Ricky Martin el año 98, sí. La Vida Loca, y varios más se pusieron un poquito más, comillas, sobrio. Entonces Chayanne también madura un poco con este look. Ahí abarcan un público un poco más transversal, sí, mucho más amplio. Mayor. Cuando no solamente la gente joven, sino que también un público mayor, y ahí empiezan a aumentar las fanáticas. Sí. ¿Cómo está Chayanne hoy con...? ¿Ahora quieres saber? Bueno, mira, señor director, veamos cómo está ahora, porque eso es uno de los grandes aplausos que recibe Chayanne, porque se mantiene como los dioses. Hoy día, con 48 años y con un look más rockero, eso es lo que ha sorprendido este último tiempo, porque usa mucha chaqueta de cuero, pantalón de cuero, entonces un poco como que yo creo que se quiere alejar de ser de las 5 décadas, claro. Y seguir siendo como este galán sexy, súper pero bien. También súper elegante. Súper bien. Las chicas de Calypso concuerdan con Connie Robert, hoy Chayanne está mejor que nunca. Que siempre ha sido... Sí, así está mejor que nunca. Como dicen, ha seguido generaciones, son más las fanaticadas por el mismo, por su madurez.
Y por supuesto, a nosotros nos gusta con todos los looks, pero hoy en día está mucho mejor. ¿Cómo antes de terminar, muchachos, esto es lo último de Chayanne, un vinilo, ¿no? Mira. Claro, este formato de vinilo salió la semana pasada. Bueno, en Todo Estaré lleva un tiempo en el mercado, pero con CD. Y hoy en día el regalo para las chicas de Calypso que tienen... ¿Así le gusta a usted? Ah, sí, me encanta. Me pasa. Oye, muchachos, tenemos muchas historias que recordar después con ellos. Los vamos a estar viendo seguramente durante el año. Muchas gracias por el móvil. Son muchas las chicas de Calypso en todo Chile, así que están enlazando, esperando el móvil. Un abrazo para ellos. Beso para todas las chicas de Calypso y quédate ahí, Yerko. Vamos, tenemos un bingo beneficio de una de las chicas de Calypso este viernes. ¿Dónde? En Colina, en Santa Marta, el Colegio Liray. Perfecto. Ellas hacen mucho trabajo benéfico, ¿sí? Y eso se agradece, por supuesto, a las chicas de Calypso. Gracias, Yerko. Y hoy día es viernes, señoras y señores. Y ya que la Connie está acá, ¿por qué no aprovechamos de leer y ver los carteles más locos, más...